secreto de los años de muchacho. Mirar siempre delante de mí. No pararse. No mirar hacia un lado o hacia el otro. O al vacío bajo los pies. Mirar hacia adelante. Con los ojos puestos en el Señor. Todo se ha cumplido. Yo no soy más que una cigarra que canta y después muere. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Todavía eres un niño? ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Trabajad, trabajad! ¿Tu familia está aquí? Solo su hermano. Tiene 13 años. Está allí. ¿Dónde dormís? Él duerme conmigo. El jefe nos ha alquilado un hueco bajo la escalera. ¿Qué hacéis ahí abajo? ¿Perdiendo el tiempo? ¡No os quedéis ahí parloteando! ¡Poneos a trabajar! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Pásame esos ladrillos! ¡Pásame esos ladrillos! Todavía son muy pequeños y están extenuados. Me doy cuenta de ello. Yo también tengo hijos, pero no se puede ser sentimental en estos tiempos. ¡Vamos, volved al trabajo! Si supiera cuántos muchachos llegan todos los días de los valles y de las montañas. Y por cada uno que se despide, hay 10 para ocupar su puesto. Los que trabajan conmigo se pueden considerar como... ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¡Tres descargadores para la harina! ¡Dos, tres! ¡Tú por este lado! ¡Cinco para la fruta! ¡Cinco para la fruta! ¡Vamos, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Vamos, marchaos! ¡Vamos, marchaos!
¡Vamos, fuera, fuera! ¿Qué hacéis aquí todavía? ¡Vamos, moved los pies! ¡Vamos, fuera, fuera! Esperad, quiero hablaros, soy un amigo. ¿Quién es este? Si alguno de vosotros tiene hambre, encontrará siempre un plato de sopa en mi casa. ¿Quieres burlarte de nosotros? ¡Déjanos en paz! ¡Danos trabajo, si tienes! ¡Queremos trabajo, no caridad! ¿Quién crees que eres? Sé que no me odiáis. Lo único que queréis es defenderos, porque tenéis miedo. ¡Fuera! ¡Déjanos en paz! ¡Vuelva a su iglesia, padre! ¡Márchese! Sí, lo sé, tenéis miedo. Pero yo soy vuestro amigo. Antes o después volveremos a vernos, no me rindo. No bromees. ¿Por qué la tienen tomada con ese cura? Porque no se pueden salir con la suya. Amigos de los patronos. ¡Exacto! Entonces la madre le dijo que no había más vino. Y una boda sin vino no es muy divertida, ¿verdad? Sí, claro, muy verdad. Pero Jesús trató de hacerla comprender que su momento no había llegado. Él no podía manifestarse aún, y menos en una fiesta mientras todos comían. La madre continuó insistiendo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, obedeció. Como hacen todos los buenos hijos. Así que hizo llamar a los criados y les pidió que le llevaran tinajas llenas de agua. ¿Y después qué hizo? ¿Eh? Jesús convirtió el agua en ¿qué? ¡En vino! ¡En vino! Muy bien, muy bien. Nos gustan los evangelios, ¿verdad? Y cuatro, es mío. No has ganado. He ganado. No, no lo toqué. He ganado. Quieto. El dinero es mío. Quieto. Quietos las manos. No toques nada. Deja ese dinero. Este no puesto. No vale. Venga, empecemos. Vamos, tira. ¿Qué haces? ¿Lo ves? ¡Te he suelto a ganar! ¡Vos sois mío! ¡Basta, basta! ¡Estáos quietos! ¡Estaréis haciéndoos daño! ¿Tú qué quieres? ¡Oye, vuelve! ¿Quién es este? ¡Lárguese de aquí! ¡Contesta! ¿Qué quieres? ¡El dinero! ¿Pero qué hacéis? ¿Os habéis vuelto locos? ¡Qué barbaridad! ¡De cuidado! Un cura que trabaja con delincuentes. ¡Suéltame! ¡Caramelos! 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 ¿Quién quiere comprar mis caramelos? ¿Qué caramelos? ¿Quién quiere comprarlos? ¡Nos lo ha robado! ¡Respeto! ¡Esto no es un mercado! ¿Cuánto me ofrecéis por mis caramelos? No me iré hasta que los haya vendido todos. Por favor, explíqueme. ¿Es verdad que lo ha robado? Usted explíqueme una cosa. ¿Cree que para ganar un puñado de caramelos son necesarios juegos de azar en las calles, blasfemar y pelearse como animales salvajes? Yo creo que los animales no comen caramelos. Exacto, eso es. Y además, por cada blasfemia,
El diablo da al blasfemo una patada en el trasero cuando va al infierno. De acuerdo. ¿Qué piensa hacer? ¿Nos devuelve nuestro dinero o piensa quedárselo como multa por nuestras blasfemias? ¿Cómo te llamas? Giuseppe. Vamos, muchachos. Sigamos. Ten paciencia, Giuseppe. Ahora tú y tus amigos comed con nosotros. Después verás cómo terminaremos siendo amigos. Es inevitable. Si continuáis jugándoos el dinero y peleándoos, terminaréis odiándoos como enemigos. ¿Lo comprendéis? La puerta siempre está abierta si queréis volver. Seréis bienvenidos. Yo siempre estaré aquí. Aquí está vuestro dinero. ¿Dónde está? Aquí está. Cógelo. ¿Qué hace? ¿Juegos de manos? ¿Nos lo da o no? Toma, no lo hagas desaparecer, ¿eh? Bravo, es usted un buen tipo, don Bosco. Adiós, hasta mañana, vista, don Bosco. Algunos volverán, otros no. Como siempre. Don Bosco, los dueños del terreno nos han dado el ultimátum. Tarde o temprano tendremos que marcharnos también de aquí. ¿Qué será de estos muchachos? Para muchos de ellos somos una de sus pocas esperanzas. Las canteras rebosan de muchachos a bajo precio y ellos se niegan a aceptarlo. Se disputan un puesto a base de puñetazos, pedradas, navajazos y sigue llegando mano de obra de los valles y de las montañas. Las barracas son insuficientes. Crece la miseria y la depravación. Turín se engrandece, se vuelve cada vez más importante y son estos pobres muchachos los que pagan el precio más alto. Pronto no podremos ofrecerles ni siquiera nuestra pobre casa. ¡Te mataré, desgraciado! ¡Maldito sea! ¡Soltadme! ¡Dejadme! ¡Déjalo! ¡Le voy a romper la cara! ¡Desgraciado! Lo siento muchísimo, don Bosco, pero necesitamos el terreno y deben marcharse. Tenemos otros proyectos, debe comprenderlo. Sus muchachos perturban la tranquilidad pública y la gente la toma con nosotros. Olvide el dinero que nos debe, pero el terreno tenemos que recuperarlo. Corre, llegas tarde. Les concederemos todavía 2 semanas para que se vayan de aquí. ¿Lo han entendido bien? 2 semanas. Créanos, nos disgusta mucho, don Bosco. Hasta la vista y buena suerte. Y tómeselo con un poco más de calma. Bueno, no se desespere. Puede que consigamos algo. Echemos a los mayores y quedémonos con unos 20 de los más pequeños para el catecismo. No, no. Debemos quedarnos con todos. E incluso más. Incluso más. Entonces, ¿quién va a ir mañana? Está bien, pero sed puntuales. ¿De acuerdo? Te ruego que me responda, señor. ¿Dónde debo llevar a estos muchachos? Dime qué debo hacer. Perdón, don Bosco. Mi nombre es Pancracio Soave. Tengo una fábrica de sosas y jabones. Si busca algo, no es el día. No, 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 no. No quiero venderme nada. Usted es don Bosco, ¿verdad? Sí, soy yo. Muy bien. Me han dicho que está buscando un sitio para usar como laboratorio. ¿No es así? No como laboratorio, como oratorio. Bueno, no veo la diferencia. Pero si quiere un sitio en donde estar, sé dónde hay uno. Fe y confianza en Dios siempre. ¿Cómo dice? ¿Ha dicho usted algo? ¿Eh? No, 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 nada. ¿Qué me decía? Bien, si quiere venir conmigo a echar un vistazo.
Adelante, don Bosco. Aquí hay espacio, aire fresco y tranquilidad. Venga, venga. Se sentirá muy bien. Palabra de Pinarte. No, 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 no. El lugar que le tengo reservado está allí. Podría servir como almacén o como leñera, pero a mí no me sirve. Es muy bajo. Podrá modificar lo que quiera. Se cava un poco y así se aumenta la altura del techo. Sería un honor para mí tener aquí su laboratorio. Es un oratorio. Mejor aún. Yo soy cantante. Tal vez podría cantar en las misas y traeré dos sillas, una para mí y otra para mi mujer. ¿La idea de tener una iglesia en su casa parece hacerle muy feliz? Le propongo una cosa. Oigámosla. Si usted rebaja el nivel del terreno al menos 50 centímetros, acepto su hospitalidad. De acuerdo. Además, si me alquila el prado, estoy dispuesto a darle 300 liras al año. Bueno, digamos que sean 320 y cerramos el trato. Trato hecho. El domingo estaré aquí con mis muchachos. Muy bien, haré que esté todo en orden. Aquí cerca hay una casa de mala fama, ¿verdad? Sí, la jardinera. Es esa de ahí abajo. ¿Cómo lo sabe? No sé, lo he soñado. Esta noche u otra noche, no lo recuerdo. ¿De verdad? ¿Has soñado con la jardinera? Sí, pero no se preocupe. Yo sueño mucho. Tenemos solo una campanita, pero es suficiente. Es Pascua de Resurrección también para nosotros. Y estamos todavía todos juntos. Vosotros y yo, jóvenes amigos. Y eso es lo que importa. Es el don más precioso que el Señor nos podía hacer. Ahora recemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra. Andiamo compagni, don Bosco ci aspetta, la gioia perfetta. ¿Puedes? Sí.
tío. Dame, don Bosco. Ah, me traes el martillo. Gracias. Muy bien. Otra vez. Arriba. Don Bosco. ¿Quién podía haberlo imaginado hace tan solo una semana? Andiamo compagni, Don Bosco ci aspetta, la gioia perfetta si desta nel cuore, il tempo è gradito, ci vosotras solas en vuestro pecado. Yo rogaré al Señor que tenga piedad de vuestras almas. Pero os digo una cosa. Escuchadme bien todos. Ninguno de nosotros se salvará si solamente uno de mis muchachos se pierde por culpa vuestra. Ahora marchaos. Lejos del vicio. Lejos de la depravación. Id a donde el aire esté limpio. Recuperad vuestra inocencia. ¿Qué buscas? Yo quisiera ver a don Bosco. Está allí, con los chicos. Querría hablar con él. ¿Es posible? No, ahora no. Está dando clase a los más pequeños. Está bien, ya volveré. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos nosotros los burros. Por hoy se acabó. Idos a casa. Hasta el domingo. Thank you.
¿A dónde vas? Así, sola. Se está haciendo de noche. Voy a casa. Además, estoy acostumbrada a caminar de noche. ¿No tienes miedo? Sí. Pero tengo que volver a mi casa. Espera, te acompañaré. Por la noche se pueden tener encuentros desagradables. ¿Qué pasa? ¿No tienes trabajo esta noche? Pues no estás nada mal. Ven, entra en mi casa. Jugaremos a la brisca. ¿Cómo te llamas? Lina. ¿Y tú? Giuseppe. ¿Qué querías preguntarle a don Bosco? ¿Qué podría hacer para dejar de trabajar en la jardinera? Porque en casa necesitamos el dinero. 5 liras a la semana para nosotros es mucho. Aquí es donde vivo. Muchas gracias. Puede que volvamos a vernos. ¿Tú trabajas cerca del oratorio? Sí, es cierto, pero no creo que vuelva. No tengo valor. Ah, verás cómo encontraremos una solución. Así no tendrás que trabajar en ese sitio horrible. Yo te ayudaré. Que le has pegado a un chico más pequeño que... Sí, pero fue él quien empezó. Ya. No quiero volver a verte pelear con los otros chicos. ¿De sí, acuerdo? ¿Lo has entendido? Sí, padre. Sí, padre. No solo deben ser amados, deben saber que hay quien les ama. Adiós.
Se ha desmayado. Mira, le sale sangre de la boca. Don Bosco. Ha perdido el sentido. ¡Don Borel! ¡Don Borel! ¡Venga aquí, Don Borel! ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? ¡No respira! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Está muerto! No contesta. Tenemos que ayudarle. Se habrá recuperado. Padre, ¿cómo está don Bosco? Solo queremos verle. Por favor, déjenos entrar. No se puede. No, el doctor ha dicho que no puede recibir visitas. Solo un momento. Esperad aquí. Y rezad por él. ¿Cómo está? Vamos, muchachos, acostaos. Quizá el Señor escuche vuestras plegarias. Sí, eso espero. Muchachos, vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Ha habido un pacto entre vosotros y el cielo. Vuestras plegarias han sido escuchadas. El Señor ha decidido que debo continuar viviendo. Porque nosotros tenemos necesidad los unos de los otros. Y yo, sobre todo, os necesito a vosotros. Os debo la vida. De ahora en adelante la dedicaré a vosotros. Así será, os lo prometo. De ahora en adelante me entrego a todos los jóvenes. Solamente a vosotros. Solamente a los jóvenes. ¿Vas a volver a trabajar allí? ¿No sabes que hay muchas chicas que pagarían porque las vieran en la jardinera? Pues yo no quiero, no pienso volver y basta. No pienso ir ni aunque me mates. ¿Y tú? ¿No piensas decir nada? También es tu hija, ¿no? ¿Mi hija?
¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas. ¿Te decides? ¡No! Escúchame, te decides o te mato, ¿me entiendes? En mi casa, no quiero a nadie, es que coma gratis, márchate de aquí. En la jardinera me ponen las manos encima. Un hombre intentó romperme el vestido. Si te lo rompen, te comprarán otro más bonito. En vez de estar aquí metida en este agujero asqueroso, estúpida, podrías vivir como una gran señora. Vas a volver ahora mismo. Si yo tuviera tus años, he dicho que sí, vas y te quedas. Tienes que mantenernos, ¿lo entiendes? ¿Sí o no? Tienes 16 años, espabílate, vamos. Si quieres volver a casa, trae dinero. Te he dicho que vayas. Fuera. Vamos, fuera. Buenas noches, preciosa. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, abre! ¡Madre! ¡Madre, abre la puerta! ¡Te lo ruego, padre! ¡Madre, déjame entrar! ¡Por favor, padre! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Hombre! No te... ¡Fuera! ¡Lina! ¡No! No quiero volver más a la jardinera. No tienes por qué volver. ¿Pero a dónde voy? Yo te encontraré un sitio. Vamos, ven. Yo antes vivía aquí. Antes de ir al oratorio. Anda, siéntate y descansa. Estás un poco mejor. Sí, pero mañana, ¿qué puedo hacer? Tú espérame aquí. No te preocupes. Yo me ocuparé de ti. Mucha gente. ¿Dónde habéis quedado? En el ayuntamiento. Pero nada de violencias. Esta vez tendrán que oírnos a la fuerza. ¡Abajo los... ¡Queremos justicia! ¡Luchamos por nuestros hermanos! ¡Todos conmigo! Quieren reformas y tiran piedras. Amenazan el orden constituido. Turín se está haciendo demasiado grande. Las fábricas, los inmigrantes, la expansión de los edificios. Problemas nuevos y graves, querido don Bosco. Quizá esté en peligro el futuro del Estado, de todo el país. Es como si no fuera suficiente. Usted se mete a reunir a todos esos muchachos. ¿Sabe qué le digo, Marqués Cabur? El futuro para mí son esos muchachos. Esos pobres chicos. Juntándolos a todos acrecienta el peligro. Los convierte en agitadores. Ya me han hablado de sus expediciones a los bajos fondos.
los barrios pobres, siempre buscando ladrones y vagabundos. Es el único modo para arrancarles de la miseria y proporcionarles esperanza y fe. Quiero construir un refugio donde puedan rezar y sonreír. Aprender a leer y escribir, aprender un oficio. Y quizá aprender concretamente a construir ese famoso futuro del que está hablando. No, usted está perdiendo el tiempo. Es obvio que no me he explicado claramente. Tengo el desagradable deber de convencer a sus bienhechores de que les retiren su ayuda. Este es un momento crítico. Debo prohibir todo tipo de reuniones. Y me veré obligado a bloquear sus peligrosos planes. Pero si yo ahora abandono a mis muchachos, esta ciudad no tendrá futuro. Y con todo respeto, te recuerdo, señor, que solo debo rendir cuentas a mi arzobispo. ¿Y si también el arzobispo se opusiera, usted se sometería? Bueno, no digo que no pueda oponerse, pero después de escuchar mis razones... ¡Ya basta! No estoy aquí para discutir con usted. Le advierto que sus reuniones están prohibidas. Y esto es una orden. ¡Obedezca! No puedo hacerlo. ¿Se rebela? Es usted un hombre peligroso. Yo mismo iré a hablar con su arzobispo. Y él será quien le detenga. No os preocupéis por mí. ¡Fuerte a Pío Nono! ¡Fuerte a los curas! ¡Viva la República! ¡Italia unida! ¡Viva la República! ¡Fuerte a todos los curas! ¡Austriacos! ¡No queremos otra justosa! ¡Dejadme pasar! ¡Basta! ¡Volved a casa! ¡Están dispuestos a disparar! ¡Solo esperan un pretexto! ¿Queréis hacerles el juego? ¿Queréis haceros matar? ¡Quieto! ¡Tira esa piedra y yo dispararán! ¡Eso es lo que queréis! ¡Váyase, padre! ¡Sabemos que está de su parte! ¡Ha estado con Kabul! También los han arrestado. Yo estaba allí cuando los detuvieron. ¿Cuál es el balance? 7 arrestados y 10 heridos. Podía haber sido peor. Y podía haber sido mejor. Si no hubiera sido por aquel cura. Él ya sabía que nos iban a disparar. Se lo habrá sugerido. Es verdad, ha sido él. Es cierto, está siempre con los chicos de Puerta Palacio. Quiere organizar un ejército contrarrevolucionario. ¿Alguien le conoce? Sí, yo le conozco. Se llama Don Bosco. Acoge a los vagabundos y a los desbandados. Estarían con nosotros si él no les llenase la cabeza con esas tonterías contra el progreso. Ese cura debe ser eliminado enseguida. Es un hombre peligroso. ¿Eliminado? ¿No crees que exageras? Será mejor no perder la cabeza. ¿Sabéis que tiene 300 o 400 muchachos? ¡300 o 400! ¿Os dais cuenta? ¿Tantos? Si tuviéramos a nuestro lado solo la mitad, seríamos afortunados. No tenemos otra solución.
Tenemos que librarnos de ese cura. Muy bien, Johnny. Aldo, explícame cómo se les pone la suela a los zapatos. Primero se agarra el cuero. El cuero. Toma. Y después los clavos. Eso es. Toma un clavo. Y ahora que tenemos el clavo, ¿qué se hace? Se agarra el martillo. Muy bien. ¿Y después? ¡Ah! ¡Don Bosco! Quedaos aquí, no os mováis. Don Bosco, ¿qué ha pasado? ¿Está herido? ¿Qué ha ocurrido, don Bosco? No os preocupéis. Solo es otra espina. Otra espina. ¿Por cuánto tiempo tengo que estar aquí? No mucho. He de hablar con don Bosco. Quería hacerlo hoy, pero han intentado matarle. Dios mío. ¿Quién ha sido? No lo sé. Tiene muchos enemigos. ¿Cómo es posible? Hoy día tienes que estar de un lado o de otro. Si no estás de parte de nadie, todos están contra ti. Pero a don Bosco no le importa nada, ni siquiera el hecho de que le hayan disparado. Una espina, ha dicho. Solo es otra espina. Con él no se puede razonar. ¿No podría ser que lo haya dicho para no asustaros? No. De todas formas, debes protegerle. No te preocupes por mí. Ve con don Bosco. Procura estar siempre cerca de él. No le dejes nunca, ni siquiera un momento. Está bien. Adiós. Adiós, Josep. Don Bosco, he sabido que hoy ha recibido otras amenazas y advertencias. No debes salir solo después de la puesta de sol. Es demasiado peligroso. ¿Ves, hijo mío, cómo tienes poca fe? Si el señor ha decidido darme enemigos sobre la tierra, me enseñará también a defenderme. ¿No tengo razón? Sí. ¿Cómo está la muchacha? ¿Qué muchacha? Contéstame. ¿Cómo he sabido de ella? No habrá estado espiándome. No tengo necesidad de espiar, yo lo sé. Es esa que trabaja en la jardinera, ¿verdad? La sirvienta, ¿no es esa? Sí. Aunque ya no trabaja allí. Me alegra saberlo. Pero su madre la ha echado de casa. ¿Dónde está? Ah, por fin, don Bosco. Estábamos esperándole. He venido en cuanto he recibido el mensaje. ¿Dónde está el enfermo que debo confesar? Ahí dentro. No es necesario que sus muchachos se queden a esperarle. Nosotros le acompañaremos a casa. No importa. Se quedarán aquí fuera respirando un poco de aire fresco. Como quiera. Buenas noches, don Bosco. Buenas noches. A su salud, don Bosco. A su salud. Buenas noches, don Bosco. ¿Dónde está el enfermo? Espere. Coma algunas castañas con nosotros. No, no, se lo agradezco. Ya he comido. Bueno, al menos bébase un vaso de nuestro vino. Es excepcional. Es de Asti. No bebo nunca entre comidas. He venido para confesar a su amigo que se está muriendo. Le ruego que me lleve a su lado. Antes ha de beber con nosotros. Pruébelo. Es de una buena cosecha. No. No, gracias. ¿Rechaza nuestro vino? No me apetece beber. Sin embargo, va a beber. Por las buenas o por las malas, ¿me ha entendido? Vamos, beba. No tengo algunas ganas de beber. Basta de tonterías, beba. Vamos, beba. Beba. Le he dicho que beba, vamos. Don Bosco, ¿qué ocurre? ¿Pero qué le pasa, don Bosco? Solo le hemos ofrecido un vaso de vino. Sí, de una botella especial. Una cosecha muy rara, imagino. Creo que era yo el hombre que iba a morir. Tengo razón.
Giuseppe. Giuseppe me lo ha contado todo. ¿Por qué no ha venido con usted? Porque no sabe que estoy aquí. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. No me gusta que estés aquí sola. Es peligroso. Lo sé. Tengo siempre mucho miedo. Pero no le he dicho nada a Giuseppe porque ya tiene tantas preocupaciones. Él me ha ayudado mucho. ¿Querrías trabajar? Claro. Bien. Escúchame. Conozco a una viuda que tiene una tienda y necesita a alguien que la ayude. Te dará comida, alojamiento y algo de dinero para tus gastos. Es una buena mujer y estoy seguro de que le gustará tener compañía. Además de alguna ayuda. ¿Qué me dices? ¿Quieres ir? No veo la hora. Bien. ¿Sabes leer? Sí, más o menos. Ah, perfecto. Te escribo la dirección. ¿Cuándo puedo ir? Enseguida. Lo antes posible. Gracias. Se lo agradezco mucho. ¿Cómo podré pagárselo? Consérvate como eres. Y continúa con Giuseppe. ¿Eh? Castañas. Castañas calentitas, calentitas. Castañas calentitas. Y cuestan poco. ¡Vamos! Necesito tres muchachos muy robustos. Tú, ven aquí. Dos. Tú, tres. ¡Basta! ¡Volved mañana! ¡Mañana, fuera! Y recordad que aquí las leyes las hacemos nosotros, ¿entendido? ¡Marchaos! ¡Volved mañana! ¡Basta por hoy! Uno. Siempre mañana les gusta. Dos. Tres. Gracias, padre. Todos. Gracias, padre. Os agradecemos mucho. Venid. ¿Cómo va el trabajo? ¿Don Bosco? Ah, la nueva impresora. Y yo tengo nuevos amigos que tienen muchas ganas de trabajar. Sí, sí, sí. Pero dígame, ¿cómo piensa pagar todo esto? Yo te diré cómo. Arremangándonos todos las mangas, nosotros y también ellos. Debemos preparar a nuestros muchachos para un futuro industrial, porque en el porvenir la industria será muy importante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú desde cuándo estás aquí? He llegado esta mañana. Muy bien. Entonces debes aprender una cosa. Cuando estés cansado, paras, ¿eh? Esto no es una fábrica. Estás entre amigos.
¿De acuerdo? Ahora descansa un poco. Ah, mirad, es fantástico nuestra nueva impresora. Ahora todos debéis aprender a usarla. Yo sé cómo funciona. Oh, estupendo. Entonces puedes enseñárnoslo a nosotros. Sí, señor. Debo recordarle que tenemos que pagar el alquiler dentro de un mes. Bueno, si no podemos pagarlo dentro de un mes, lo pagaremos dentro de dos o dentro de tres. Don Bosco. Don Bosco, ya hemos terminado. ¿Ah, sí? Bien. Vamos a ver qué habéis hecho. Ah. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Ese cura es un subversivo. Si continúa así, nuestros obreros pretenderán ganar más y trabajar menos. Imagínese, ¿no hace trabajar a los niños más de 8 horas? Esta es la verdadera revolución, no la que queremos hacer por las calles. Ya. Yo creo, sin embargo, que exageráis. Don Bosco es un hombre muy respetado. Aparta a los muchachos de las calles, les da una casa. Muchas de mis amigas procuran ayudarle. La generosidad de sus amigas obtiene una mala respuesta. Las ideas de ese Don Bosco son peligrosas. Hemos de conseguir que cierre sus talleres, y cuanto antes. Pero, ¿cómo cree que conseguirá convencerle? Con la persuasión. ¿Y si se negase a obedecer? Hay gente pobre que hace cualquier cosa por un poco de dinero. Agradezcámosle al señor el habernos dado pobres. Le hemos hecho una generosa oferta. Le liberamos de las deudas y metemos a sus muchachos a trabajar en una fábrica. Naturalmente, a condición de que cierre su laboratorio. Como ve, usted sale ganando en todo. No, su oferta no me interesa. ¿Está bromeando? Usted no intenta ni siquiera comprender. Su actitud es ofensiva. Lo siento mucho, pero para mí el asunto está cerrado. Para nosotros no, se lo aseguro. Basta de palabrería. Pero cuando usted salga solo por la noche, felicítese si vuelve a casa sano y salvo. ¿Cómo se permite amenazarme? Yo soy un campesino. Usted es un señor, pero conmigo no se juega. Porque los campesinos saben batirse. ¿Es eso lo que quiere? Bien, batámonos. ¿No? A mí tampoco me gusta. Porque la verdadera fuerza de un cura está en la paciencia y en la humildad. Giuseppe. Aquí estoy, don Bosco. Acompaña a estos señores hasta la cancela. Parece ser que han olvidado el camino.
¡Para! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Para! ¡Ven aquí! ¡Bosco! ¡Quieto! ¡Por favor! Tranquilo. Ya le has asustado bastante, ¿no? ¿No querrás hacerlo pedazos? Bueno, bueno, tranquilízate. Dime, ¿quién es tu amo? Has llegado en el momento oportuno. Ah, lo he entendido. Te ha enviado el cielo. ¿Eh? ¿Y a ti, por el contrario? ¿Quién te ha mandado? ¿Por qué querías matarme? Me han pagado, don Bosco. Necesitaba el dinero. Tengo hambre. Pobre hombre. Vamos, ven conmigo. Tú también. ¿Qué ha sucedido? Una desgracia. Estoy desesperada. No quería molestarle, don Bosco, pero necesitaba hablar con alguien. Ha sido culpa mía. ¿Qué es culpa tuya? ¿Dónde está Giuseppe? Hace una semana que no le veo. Le han arrestado. Se lo han llevado al nuevo reformatorio. A la generala. ¿Por qué? Me dijo que había encontrado un trabajo. Me dijo, guarda tú el dinero, así no lo gastaré. Ha dicho que era para nosotros. Tranquilízate. Cuéntame lo que ha pasado. No era verdad. No había encontrado trabajo. Se había juntado otra vez con la banda en la que estaba antes de ir con usted. Estaba muy nervioso. Quería ganar mucho dinero para que pudiéramos casarnos enseguida. Yo le dije que podía esperar. Toda la vida si hubiera sido necesario. Pero no quiso escucharme. Y ha empezado a robar otra vez.
quieres confesar. Perdóneme, padre, porque yo he pecado. Mi querido don Bosco, aunque nuestras opiniones son distintas, debo decirle que siento por usted una gran estima y respeto, porque tiene a tantos pobres muchachos alejados de las calles, con lo cual le ahorra a nuestro gobierno muchos problemas y muchos gastos. Pero lo que ha venido a pedirme es realmente difícil. Imposible. Pero pido solo una autorización para un paseo por el campo. Sí, cierto, pero no es eso solo, don Bosco. Quiere llevar con usted a todos esos jóvenes que están cumpliendo condena en la general. Resumiendo, usted está bromeando, ¿no es así? No puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Sí, pero ¿no piensa en todos aquellos que podrían escaparse? ¿Escaparse? No, ninguno se escapará. Volverán todos conmigo. Le doy mi palabra. Bueno, no creo que un poco de aire fresco pueda perjudicar a esos muchachos. Está bien. De todos modos, para estar seguro de que no se entusiasmen demasiado con tanto espacio y tanta libertad, pondré carabinieri de paisano a lo largo del camino. No, no, no. Por favor, señor ministro. En eso no estoy de acuerdo. Volverán todos. Y si alguno se escapa, yo iré en su lugar a la prisión. Escuche, mi querido don Bosco, no imagina siquiera cuánta gente sería feliz si le metiera bajo llave por un tiempo. Vamos, don Bosco, sea realista. Sin la ayuda de los carabinieri no conseguiría hacer volver ni siquiera una de sus ovejitas. Estoy seguro de que se equivoca. Créame, yo lo sé. Quizá, tal vez tenga razón. Quiero concederle la posibilidad de llevar a efecto su saludable paseo por el campo, don Bosco. Espera, dame la mano. Gracias.
¿Qué te pasa, Giuseppe? Dímelo, por favor. No quiero volver más a la General. ¿Qué dices? Sí, me marcho. He decidido escaparme contigo. ¿Pero cómo? ¿No piensas en Don Bosco? ¿Te has olvidado por completo de él? Perdona, ¿por qué tengo que pensar siempre en él? Pensemos en nosotros, en ti y en mí. Don Bosco tendrá muchos problemas si te escapas. ¿Y no piensas en mí? ¿No te das cuenta de lo que me pasará si sigo en la cárcel? Lo perderé todo. Incluso a ti, lo sé. Giuseppe, ¿no tienes confianza en mí? ¿No me crees si te digo que te esperaré? Es en mí mismo en quien no confío. Aquello es un infierno. Estoy en medio de ladrones, locos, asesinos. Si ahora no tienes fuerza de voluntad para resistir, no la tendrás nunca. Está bien, no tengo fuerza de voluntad. Tienes razón, haz lo que quieras. Pero yo me voy. Yo no voy contigo. No quieres venir. Giuseppe, te esperaré todo el tiempo que haga falta. Pero si ahora me escapo contigo, ¿a dónde iremos? ¿No comprendes que así empeoras la situación? Ya he pensado en todo. Francia está muy cerca. Podemos estar allí mañana si nos vamos enseguida. Vamos a ver quién sube más a llegar el primero. ¡Estoy desentrenado! ¡Ánimo, muchachos! Yo me voy a Francia. No puedes traicionar la confianza que te tiene Don Bosco. ¿Te vas incluso sin mí? Si tú quieres venir, sí. Adiós, Giuseppe. ¡Giuseppe, espera! Está bien, iré contigo. Venga. ¡Arre, arre, borrico! ¡Te sientes mal el aire puro, eh! ¡Ya no puedes más! ¡Anda, vamos! ¡Vamos, dejadme! ¡Camina, camina! ¡Patos, no te alcanzo! ¡Es la falta de costumbre, eh! ¿Has nacido cansado? ¡Ahora verás! ¡Eh, no empujes! ¡No te gusta el paisaje! Ancora una volta e poi mai più, ancora una volta su dalla porta, ancora una vita su dalla riva, oh, ancora una volta. Esperadme, ya llego. Don Bosco, no salen las cuentas. Sí, lo sé. Falta uno. Y ahora, según usted, ¿qué debemos hacer? Esperar. Está bien. Mi sueño, mi ambición. Pero es imposible realizar un sueño solo. Si vosotros tenéis el coraje de ayudarme, podremos realizar un milagro juntos. Y si trabajamos todos unidos, estoy seguro de que la Virgen nos recompensará con nuevas escuelas, nuevas iglesias, colegios, talleres.
y con muchos otros sacerdotes que nos ayudarán. Y un día, uno de vosotros será obispo. La Virgen María desea que fundemos una comunidad, una sociedad religiosa. He pensado mucho en qué nombre darle y he decidido llamarla Los Salesianos, en honor de San Francisco de Sales, nuestro santo patrón del Piamonte, que nos ha servido de ejemplo por su gran caridad con los pobres. Salesianos, yo os prometo pan, trabajo, paraíso. No querría estar en la piel de Don Bosco. Ah, Don Bosco. Ahora que Monseñor Ricardi nos ha dejado para encontrar la paz de Dios, me toca a mí poner un poco de orden en esa congregación suya sin ninguna disciplina. Estoy muy preocupado. Puede ser que usted tenga firmemente en sus manos su oratorio, la familia de los salesianos. Puede ser, no digo que no. Pero quien lo mira desde fuera como yo, tiene la impresión de un gran caos. No puedo dejar las cosas como están. Lo siento, pero debo intervenir. Y tengo autoridad. Excelencia, la realidad es distinta a como se la han pintado. Mi casa es solo un pobre refugio para la gente pobre. ¿Y cuántos de sus muchachos tienen una verdadera vocación? Hasta ahora son más de 150. ¿Y si usted muriera? Alguno tomará mi puesto. Explíqueme una cosa. ¿Por qué quiere que esa familia suya no esté sometida a mi autoridad? Porque mis esperanzas van más allá. Y con la ayuda del Señor, lo que yo he iniciado no morirá nunca, porque es algo justo. Veo esta obra completa. Veo iglesias, veo escuelas, talleres, campos de juego para todos mis muchachos, para todos los muchachos del mundo, para los olvidados, los abandonados, los predilectos de Dios. ¿Y cómo llevará a cabo todo esto? ¿Sí? ¿Todas sus misiones? No lo sé. Espero que el Señor nos ayudará. Habrá pensado también en el hábito para sus ovejas, claro. Sí. Irán en mangas de camisa, como los obreros. Es todo por el momento, Don Bosco. Se lo agradezco, Excelencia. Para mí solo es superfluo. Es un hombre muy extraño. Silencio. Ni siquiera saludado. Sí. ¿Qué actitud más arrogante? ¿Qué vanidad? Sí. ¿No lo habéis visto? Para mí es superfluo. ¿Qué ha pasado? Ha dicho unas cosas absurdas, extrañas. ¿Qué ha dicho el arzobispo? Bueno, él está muy disgustado. Ha dicho que le parece desequilibrado, no razona. Ah, eso es desequilibrado, desde hace desequilibrado. Mucho. Pero en Torino no existe manicomio. Naturalmente. Pobrecillo. Quizá tienen razón, puede que esté loco, pero mis sueños se realizan. El oratorio, por ejemplo, antes no existía, ¿verdad? Sin embargo, ahora es una realidad. Lo podéis ver, todos pueden verlo. Sí, es cierto, hermanos. Siempre he tenido estos sueños. Incluso de pequeño. Pero si hubiera sido razonable como me aconsejaban, sería todavía un campesino trabajando la tierra. Y estos pobres jóvenes no tendrían un sitio en el que vivir y honrar al Señor. Cuando era pequeño, para divertir a mis amigos, caminaba sobre una cuerda suspendida a 2 metros del suelo. Para no perder el equilibrio, miraba fijamente hacia adelante.
con el pensamiento puesto en el Señor. Si hubiera mirado hacia abajo, al vacío, hubiera terminado cayéndome. Estos sueños, que todavía se agolpan en mi mente, son como aquella cuerda tensa. A veces me pregunto, ¿y si la cuerda se rompe? ¿Y si fueran solamente sueños? Y cuando sea de día, se desvanecieran como la niebla. Quizá ellos tengan razón. Los prelados, el arzobispo, los superiores y los poderosos me han destrozado el corazón. Pero tal vez tengan razón. ¡Vamos, muchachos, deprisa! ¡Es la hora! Sin embargo, los jóvenes, los muchachos están aquí, en torno a mí. Y preguntan, preguntan. Fe y confianza en Dios y también en los jóvenes. Fe y confianza. Esta vez ha llegado Don Bosco. Le pido una disciplina rigurosa en su oratorio. Nadie debe traspasar los límites de su propia autoridad. Espero que esté de acuerdo. Sabe que existe una jerarquía, órdenes que respetar. He reflexionado y he decidido retirarle la facultad de confesar a los fieles. Eso no es posible. Ese es el castigo reservado a los curas bebedores. Mis muchachos están acostumbrados a confesarse conmigo. Es así como aprendo a conocerles y les educo, hablando con ellos en el confesonario. No discuta, esa es mi decisión. Entonces mire de Turín. Es una buena idea, Don Bosco. Un poco de descanso no le hará ningún daño. Márchese de Turín, vuelva. Y otra cosa. He tomado también la decisión de no administrar la confirmación a sus muchachos del oratorio. Bien, como desee, Excelencia. Sí, me iré de Turín. Pero no para descansar en el campo. Me iré a Roma. Excelente, Don Bosco. Ha hecho muy bien en venir a hablar conmigo. Ya sé por qué motivo ha venido aquí a Roma. Usted aún no lo sabe, pero he nombrado una comisión de 4 cardenales. Deberán decidir si aprueban o no las reglas de la sociedad salesiana. Si dicen que sí, usted tendrá la libertad de comportarse como desea, en el ámbito de la iglesia, naturalmente. Bien, Don Bosco. Ha hecho bien. Ha obrado como San Francisco de Asís con el Papa Inocencio III. Un libre siervo de Dios. En la gran casa de Dios. Hablemos un poco. Cuénteme todo acerca de usted. He oído muchas cosas sorprendentes sobre sus acciones. Cosas que tienen el sabor de los milagros. La gente exagera. Déjeme juzgar a mí si exagera o no. Hábleme de sus sueños. Empezaron cuando era muy joven. Y justo después de la muerte de mi padre. Éramos pobres. Tenía un hermanastro un poco mayor que yo. No creía en mis sueños. Y no quería que estudiase para ser sacerdote. Decía que tenía que trabajar. Era lo único que comprendía.
Así que trabajaba de día y estudiaba de noche. Era muy pesado. Sí, le comprendo, don Bosco. También mi infancia fue dura. El primer sueño lo tuve una de aquellas noches. Estaba agotado. Soñé que estaba en un patio grandioso. A mi alrededor había incontables muchachos. Reían, jugaban, algunos blasfemaban. Yo empecé a gritar, a agitar el puño para hacerles callar. Entonces, de improviso, cerca de mí vi a un hombre. Llevaba un manto blanco. Y en su mirada había una felicidad tan intensa que casi me cegaba. Y me llamó por mi nombre. Me dijo que me ocupara de aquellos muchachos. Que me ganara su respeto no gritando y amenazándoles, sino con la humildad y la bondad. Y añadió que les enseñara que los caminos del mal son dolorosos y que el bien te recompensa en el momento en que lo haces. ¿Y tú? Bueno, yo le dije que era demasiado ignorante en materia de religión y que lo que me pedía era imposible. Después le pregunté su nombre. ¿Y él qué te respondió? Me respondió: yo soy el hijo de la señora a quien tu madre te ha enseñado a invocar 3 veces al día. Luego me mostró otra vez el campo, allí al lado. Y me dijo qué debía hacer con todos aquellos muchachos. Lo que veía en aquel momento era terrible. El campo estaba lleno de animales salvajes, panteras, leones. Y en un momento se transformaron todos en ovejas. Entonces me di cuenta de que los jóvenes ya no estaban a mi lado. En su lugar había una mujer majestuosa, vestida con un manto más resplandeciente que todas las estrellas del cielo. Me dijo: no tengas miedo. A su debido momento lo comprenderás todo. Comprendo el significado de tu sueño, don Bosco. Como tú también lo comprendes. Los dos nos damos cuenta del significado de las palabras pronunciadas por aquel hombre y por aquella mujer. ¿Cuál es vuestra decisión? La comisión ha llegado a un punto muerto. Hemos recibido además una larga carta contra don Bosco del arzobispo Gastaldi. Él, santidad, nos ruega encarecidamente que no demos nuestra aprobación a la fundación de esa sociedad, porque de lo contrario, don Bosco y sus muchachos quedarían fuera de su legítima jurisdicción. Entonces, ¿a qué conclusión habéis llegado? La sesión ha sido larga y difícil. Eso lo comprendo. Y ¿qué habéis decidido? No hemos conseguido llegar a un acuerdo, santidad. Hemos tenido que recurrir a una votación secreta. ¿Y el resultado? 2 votos a favor de la congregación y 2 en contra. Debemos hacer otra votación para conseguir la mayoría necesaria. ¿Mayoría de cuánto? Al menos de 1 voto, santidad. Si falta solamente 1 voto, yo doy el mío a favor de don Bosco. Por tanto, considero la sociedad de los salesianos, con todas sus reglas, aprobada. Don Bosco.
Tengo que hablar con usted. Necesito su ayuda. Todos estos años en prisión han sido un infierno. Creí que no lo soportaría. ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está Lina? Hice la promesa de no volverla a ver cuando saliera de la cárcel. He jurado volver al oratorio. Para siempre. Para ayudarle, don Bosco. ¿Dónde está Lina? Está allí. Quería estar seguro de que usted me aceptaría entre los suyos antes de despedirnos por última vez. No, Giuseppe. No, 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 no. Tu sitio no está aquí con nosotros. Vuelve con Lina. Ella te quiere mucho. Y el amor es hermoso. No puedo. He hecho una promesa a María Auxiliadora. La Virgen lo comprenderá. No te preocupes. Sí, lo dice usted. Seguro. Ahora vuelve con Lina. Me daréis una gran alegría si a vuestro primer hijo le ponéis mi nombre. Juan. A los 13 años, a convertirse en obispo y provicario apostólico en Patagonia. Precisamente él va a llevar el nombre de Don Bosco tan alto y tan lejos. Semilla en lugares lejanos y diversos. Serás un buen sembrador, lo sé. Debería descansar. No abuse de sus energías. La gente viene de todo el mundo para verle y usted siempre está disponible. Además, viaja demasiado. Por Italia, por el extranjero. No puede continuar así. Pero debo estar en contacto con mis amigos, con mis muchachos. Nuestra familia ha crecido mucho en estos últimos años. Ahora tenemos 60 casas repartidas en 6 países. Y ahora contigo se inicia el capítulo más bello e importante. Las misiones.
Deme su bendición, don Bosco. Ego benedico te et vos, in nomine patris, et fili, et spiritus sancti. Amén. Amén. Estoy viejo y cansado. Y en la curia continúan diciendo que don Bosco es un rebelde, un desobediente. A Pio Nono no conseguí volver a verle. Audiencias impedidas. Cartas interceptadas, oposiciones. Y ahora que está muerto, el nuevo papa, León XIII, me manda a llamar. Justo a mí, un pobre cura. ¿Qué puede desear de mí? Adelante, don Bosco. Me siento muy feliz al conocerle. Querido don Bosco, estoy convencido de que usted y su obra están bajo la divina protección. Y por eso le he mandado a llamar. La construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón nos está creando grandes problemas. Las colectas no han sido suficientes. Ni siquiera con la ayuda de todos los obispos del mundo estamos en condiciones de afrontar los gastos. Gastos que son enormes. Sé que usted tiene algunas dificultades financieras con sus congregaciones. Pero también me han dicho que don Bosco hasta ahora no ha fallado nunca en ninguna de sus empresas. Quisiéramos que aceptara la dirección de las obras. Aunque le advierto que yo no puedo darle dinero. Solo pido que su santidad bendiga a nuestra congregación. Es una gran prueba de humildad y obediencia. Yo le bendigo a usted y a todos aquellos que contribuyan a esta santa empresa. Se lo ruego, don Bosco, háganos llegar sus noticias. Nuestros hermanos estarán a su lado en París y en España. Y no se fatigue demasiado. No se preocupe. Señores viajeros, ocupen sus asientos en los vagones. Gracias. Don Bosco, le he preparado algo para el viaje. Un poco de pan blanco, nueces, queso. Gracias. Y no lo olvide. No gaste demasiada leña para la chimenea. Si tiene frío, rece. Este será un invierno muy frío. Un invierno largo y penoso. Un calvario. Hasta la vista, don Bosco. Hasta la vista. Todo se ha cumplido. Yo no soy más que una cigarra que canta. Y después muere. ¿Qué dice el médico? Trata de hacerlo así. Ha luchado tanto por él. Este perro está enfermo, que no hay nada. Ya está. ¿Por qué no nos dejan entrar? No lo sé.
la Virgen os ama mucho. Y está aquí. Ahora. Entre nosotros. Don Bosco quiere que sepáis todos que María Auxiliadora vela por nosotros y nos protege. ¿Habéis oído? La Virgen vela por nosotros y nos protege. No, 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 no. No me habéis entendido. Ella está aquí. Y está contenta de vosotros. Don Bosco ha dicho que María Auxiliadora estará siempre a vuestro lado. No. Lo que quiero decir es que ella está aquí. Esta casa, con nosotros, con vosotros, sufre por vosotros. María camina por esta casa y os protege a todos bajo su manto. Debéis amaros y amar. Decid a nuestros jóvenes